Las palabras crean una realidad y tenemos que aprender que hoy ya no es persona con capacidades especiales, no es persona con capacidades diferentes, no es discapacitado, es persona con discapacidad. Porque eso crea también una realidad. Primero está la persona y después la condición con la que nace o la discapacidad que adquiere. Fundamental es poder hablar de esto, visibilizar, ir aprendiendo, porque lo que nos pasaba mucho cuando íbamos las personas que trabajamos para la discapacidad era no sé cómo tratarlo, no sé cómo llamarlo, no sé cómo va a reaccionar, no sé qué hacer, mucho desconocimiento y desinformación. Lo más importante es ir logrando la conciencia social, la apertura mental y dejar viejos paradigmas que han perjudicado y hecho mucho daño al colectivo de discapacidad, como otros colectivos, ¿no? Que vivieron durante mucho tiempo relegados, segregados, excluidos socialmente. Hoy el paradigma es otro y la verdad que nuestra provincia en eso es pionera, diríamos, en materia de derechos. Si bien por ahí cuesta llevar a la práctica lo que se habla y se debate y se piensa, que por ahí es lo más difícil, es decir, que se cumpla con la ley de incorporación laboral en el sector público de personas con discapacidad intelectual. Ha habido muchos cambios, no es lo mismo 10 años atrás, 15, 20 años atrás, que hoy 2020.